Gracias. Esta era la efemérides de un 23 de diciembre. En 1970, por el torneo nacional de AFA, en cancha de River Plate, Boca Juniors se coronaba campeón venciendo a Rosario Central 2-1 en tiempo suplementario. Goles de Ángel Clemente Rojas y de Rosario el flaco Ángel Anducci, y en el alargue Jorge Koch. El campeón formó con el Tarzán Antonio Roma, el Chapa Rubén Suñé, Julio Calderón Meléndez, el peruano, Miguel Ángel Nicolao, Silvio Marzolini, Ángel Clemente Rojas, el muñeco Norberto Madurga, el marplatense José Rubén Palacio, Jorge Koch, el cordobés Hugo Curione y Oscar Pianetti, el director técnico, el correntino José María Silvero. Produjo dos cambios, Antonio Cabrera y Raúl Savoy. En 1946, como campeón de Argentina, San Lorenzo se fue de gira por Europa, España y Portugal. Jugó 10 partidos, ganó 5, 4 empates y perdió 1. Y un día como hoy, del año 46, debutaba contra Atlético de Madrid, superándolo por 4-1. En homenaje a ese gran equipo voy a recordar al plantel. Dos arqueros, Mirko Blasina y Andrés Peñalba. Luego, Oscar Vaso, José Banzini, el español Ángel Subieta, Salvador Greco, Bartolomé Colombo, y el quinteto ofensivo inolvidable de Mario Imbelloni, Armando Farro, René Pontoni, Rinaldo Martino y Oscar Silva. Los suplentes, Eduardo Crespi, Roberto Alarcón, Roberto Abayay, Francisco de la Mata y Francisco Antuña. El director técnico, Pedro Omar. En 1979, River Plate conquistaba el torneo nacional de AFA contra Unión de Santa Fe. Resultado 0-0. El partido de ida habían empatado 1-1. Le favoreció el gol de visitante de Norberto Osvaldo Alonso. La banda roja formó con Ubaldo Matilio Fillol, Eduardo Saporiti, Daniel Onardi, Daniel Alberto Pasarela, Héctor López, JJ López, Reinaldo Merlo, Norberto Osvaldo Alonso y adelante Pedro Alexis González, Jacinto Leopoldo Luque y Emilio Nicolás Comiso. El director técnico Ángel Amadeo Labruna realizó un solo cambio, el riojano Ramón Ángel Díaz. En 1953, en una gira histórica de Independiente por Europa, un día como hoy, derrotaba a Atlético de Madrid por 5-3. Los goles, Carlos Checonato, Ricardo Bonelli y Ernesto Grillo, 2 cada uno. Los rojos de Vallanera formó con Elías Abraham, Pío Barraza, Juan Carlos Violini, Brito, los hermanos Emilio y José Baraca, y el quinteto ofensivo inolvidable de Rodolfo Micheli, Carlos Checonato, Ricardo Bonelli, Ernesto Grillo y Osvaldo Cruz. El director técnico Omar Cruzzi. Produjo 3 cambios, Sorcenón, Gatti y Monseñe. Y para finalizar, un día como hoy, del año 2008, Boca Juniors gana el torneo Apertura, a pesar de perder 0-1 con Tigre. Formación del campeón, Javi García, Hugo Benjamín Ibarra, el paraguayo Julio César Cáceres, Facundo Roncaglia, el paraguayo Claudio Morel Rodríguez, Cristian Chávez, Seba Bataglia, Jesús Dátolo, Leandro Gracián, Lucas Biatri y Luciano Figueroa. El director técnico, Carlos Isquia. Produjo 3 cambios, el arquero Daniel Ayala, Álvaro González y Rodrigo Palacio. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.